Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Buen día para todos, bienvenidos a la celebración eucarística en este día 30 de septiembre, memoria de San Jerónimo. Saludo a todos los que siguen la transmisión, los enfermos, los campesinos, los ancianos. Hermanos, y para participar dignamente en esta sagrada celebración eucarística, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidámosle al Señor perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños, por las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad. Oremos. Oh Dios, que diste al presbítero San Jerónimo un dulce y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Ella puede darte la sabiduría
que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así, el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de los preceptos más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Aleluya. 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 Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Todos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, aprender, corregir, educar en la virtud. En esta memoria de San Jerónimo, la Iglesia quiere que nosotros meditemos en la grandeza y en la importancia de la palabra en nuestra vida. En efecto, y lo trae el apóstol y evangelista San Juan en el prólogo: por la palabra todo fue hecho.
sin la palabra, nada de cuanto existe hubiese sido posible. Y es que esa palabra, ese verbo, ha tomado carne humana y se ha hecho uno de nosotros. Esa palabra, ese verbo, que ha hecho nuevas todas las cosas, como también nos lo dice la Sagrada Escritura, es entonces la fuerza, el motivo para que nosotros también nos podamos comunicar. Así como el Padre, por su palabra hecha carne, por su Hijo, se ha comunicado con la humanidad entera, de todos los tiempos y de todos los lugares. Y justo en esta memoria de San Jerónimo, quien tuvo el empeño, la virtud, el trabajo encomendado por el Papa San Dámaso de traducir la Sagrada Escritura de las lenguas originales, del hebreo y del arameo al latín, para que fuese comprendida por todos, nosotros en este acercamiento a la palabra encontramos que a través de ella el Señor nos habla, a través de ella el Señor nos alimenta, a través de ella el Señor nos instruye. Podemos acercarnos a algunos pasajes del Santo Evangelio para encontrar ese sentido maravilloso de la palabra. Por ejemplo, cuando el Señor les predica a las multitudes y luego los alimenta con el pan material, pero primero los ha alimentado con el pan de la palabra. Es un pasaje que tiene una estructura eucarística, como tiene también una estructura eucarística el pasaje de Emaús. Se acerca el Señor, aquel que va de camino, a aquellos dos discípulos, y los instruye en la palabra del Señor. Qué necios sois para entender las sagradas escrituras, en fin. Y luego viene la fracción del pan, también un texto eucarístico, pero donde la palabra está al comienzo, porque es la palabra la que congrega, la que instruye, la que da claridad para después celebrar la fracción del pan. No es la celebración en la Eucaristía, por ejemplo, no es primero la fracción del pan y después la palabra, sino que compartimos primero el pan de la palabra y luego compartimos el pan eucarístico. Así que también la palabra viene a ser alimento para nuestra vida, alimento que fortalece. También la palabra viene a ser el medio, la manera como el Señor nos habla. Cuando preguntamos, ¿y cómo me habla el Señor? Yo quiero que el Señor me diga, yo quiero que el Señor me instruya. Hay que acercarse a la palabra y encontramos entonces la enseñanza, encontramos la instrucción, encontramos las claridades que necesitamos en nuestro caminar de cada día. Acercándonos a la palabra, nosotros entramos en contacto directo con el Señor que nos la dirige para, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, educarnos, en fin, porque así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. De ahí que en esta y por esta fiesta de San Jerónimo siempre nos acercamos a esta celebración de la palabra, la semana bíblica, en fin, para que nosotros le demos el puesto que se merece esa palabra en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra vida de cada día, en nuestro hogar, que la palabra del Señor no sea solamente la Biblia que está allí puesta, sino que sea
la forma y la manera de alimentarnos espiritualmente todos los días cuando la leemos, cuando la meditamos en la lección divina, al escucharla en la celebración eucarística, instruidos y animados por esa palabra, nosotros vayamos caminando siempre hacia la perfección, instruidos y alimentados por el Señor. Continuemos nuestra celebración eucarística. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos continuar en ese acercamiento, que nosotros tengamos la capacidad también de entresacar, como aquel buen escriba, como un buen padre de familia, del arca lo nuevo y lo antiguo, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pudiésemos leer. Y por intercesión de San Jerónimo, que se acercó constante y permanentemente a la palabra para reflexionarla, para meditarla, para que fuera asequible a todos, también nosotros nos acerquemos a ella con un corazón alegre y disponible para vivirla, para hacerla realidad, para llevarla a todos. Así sea. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente, Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué espera de mí? Mis ojos temen al mirar. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Jerónimo, meditada tu palabra, podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Vamos a cantar todos.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Misericordia, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Jerónimo y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, a mi obispo César Alcides, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre común con la oración de los hijos, pidiéndole que nos dé también diariamente el pan de su palabra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Solo sé yo decirte que sí. Este sí es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un volcán sobre mí. Sí. See you.
quisiera mi Dios palpitar, palpitar solamente por ti. Gritaré, gritaré, mi Señor, siempre sí, diciendo feliz sin temor, siempre sí. Oremos. Los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de San Jerónimo, animen, Señor, los corazones de tus fieles para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice es Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice es Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz.